¿Guardaste las imágenes de la cámara oculta? Sí, el video ya está listo, ya lo vi, voy a recogerlo. ¿Se le ofrece algo más? No, muchas gracias. Qué sorpresa te vas a llevar, Elenita. Resulta que además de asesino eres violador, o hombre. La única manera que tenías de hacerle el amor a tu mujer era violándola. ¡Qué vergüenza me das! ¡Eres miserable! Y además te veo muy recuperado. ¿Qué es lo que querías que pensáramos, eh? ¿Que estabas demasiado débil para violar a tu mujer? No digas imbecilidades. ¡Es que no aprendes nada, Aldo! ¡No entiendes! ¡Casi te mueres! ¡Estuviste parapléjico! ¿No entiendes? ¿Sabes cuál es tu problema? Que este es mi propio límite. Llegaste demasiado lejos. Vete olvidando de tu libertad. Ay, Robertito. Creo que ya viviste de más. ¿Qué piensa mi comandante? Nos están volviendo locos, ¿verdad? Sí. ¿A dónde te ibas a ir de vacaciones con tu hija? ¿A la playa? Pues ya no te vas. Perdón. Pero yo solo no puedo quedar con todo este general de trabajo. No, no me digas eso, comandante. No te lo prometo. Jefe, ¿qué pasó? Perdón. Se apareció el diablo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Bueno, ¿de qué hablas? No, estoy muy seguro, pero estoy casi 99% seguro que en el crucero yo vi un tipo igualito a Ramiro Negrete. No, de verdad, es que si no supiera que está muerto... ¿Azuquita? Jefe. Vas a ver, ¿no? Ay, quien fuera, bebé. Mira, tranquilo. No tiene idea de nada. Todos los problemas. No tiene preocupaciones en la vida. Sí. Solo quiere comer, dormir. Estás preocupada por la prueba, ¿verdad? No, por la prueba y por todo, ¿no? Por todas las cosas que han sucedido. Leo, ¿tú crees que mi papá violó a Elena? No sé. Eso fue lo que ella dijo. Sí, yo sé que eso fue lo que ella dijo, pero ¿lo crees? Me cuesta mucho trabajo pensar que mi papá sería capaz de algo así. No creo que sea una persona tan malvada. Para mí, Aldo sí es una persona muy perversa. Yo pienso que es capaz de eso y de mucho más. ¿Qué sabes? Aquí. Te estaba esperando, mi amor. Quiero que veamos una película juntos. ¿De qué estás hablando? Ya te dije. Quiero que veamos esta película, mira. Esa no soy yo. Claro que eres tú. Eso no fue como pasó. Mi amigo, el dueño del bar, me mandó esta grabación. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Cuando bebes, te vuelves una verdadera fiera. Ve, eres toda una mujer suya. ¡No me hables así! Yo te hablo como quiera. Y cálmate, ¿eh? Porque si no, me voy a ver obligado a que esta película la vea toda la familia.
¿Qué tal, eh? No te quedes callado. ¿Qué más sabes? Yo prefiero no hablar de tu papá. Prefiero que lo dejemos ahí y que pensemos en otra cosa. Vamos a hablar de nosotros y de nuestro bebé. Y finalmente es tu papá y no tenemos por qué hablar. Yo sé que sabes algo y no me quieres decir porque temes lastimarme, ¿no? Pero mira, yo estoy convencida de que le voy a dar una segunda oportunidad a Aldo, porque es mi papá y porque así lo decidí. Y también estoy convencida de que no es una persona del todo buena, que tiene cosas malas y cosas buenas, y me gustaría saber. Si es que sabes algo, me gustaría que me lo dijeras. Mejor el pasado hay que dejarlo en el pasado. Es mejor, ¿para qué pensar en las cosas malas? Hay que pensar en lo bueno que nos da la vida, hay que pensar en nuestro bebé. A pesar de todas las pruebas. La prueba que ya quiero que pase, Morena. Estoy tan preocupado, estoy nervioso. Quiero saber qué va a pasar. Me da miedo que las cosas cambien. Yo voy a estar contigo, pase lo que pase. Eres el amor de mi vida. Bueno, primero está Lucio y luego tú. Gracias. Eso me hace más fuerte. ¡Salud! Ay, estoy muy inquieto. Cárgalo. ¿Por qué me estás haciendo esto? Oye, creo que no hay nada que explicar, ¿no? Yo ahí no te estoy haciendo nada que tú no quieras. Como puedes ver, estaba bastante contenta de estar. Entiéndelo, Elena, entiéndelo. Conmigo llevas las de perder. Todo lo que ves ahí, lo hiciste por tu propia voluntad. ¿No te conviene meterte en más problemas? Rómpelo. No importa, es solo una copia. Piénsalo muy bien, ¿eh? ¿Quieres que haga público ese video? Un desgraciado, eres un enfermo. Yo lo único que quiero, Elenita, es que desistas de esa demanda. ¿O qué? ¿Grabamos la segunda temporada? Buenas noches, señora. Hola, Luisa, buenas noches. ¿Le preparo algo de cenar? Ay, sí, ¿quedó un poquito del pollito rostizado? ¿Con las papitas? Sí. Porfa. Oye, ¿y Georgia? Pues ya llegó, pero ya se fue a dormir con eso de que anda un poco, pues, triste. Ay, sí, mi niña. Pero bueno, así es la vida. Con altos y bajos, tiene que aprender y ya se le pasará. Sí, mal de amores, ¿verdad? Así son. ¿Y Morena? Está en el cuarto con el bebé y el señor Leo. Ah, bueno. Los voy a saludar, a comerme a besos a mi principito y bajo por ese pollito rostizado. Sí. Gracias. No te pongas así, Elena. ¿Tú me has obligado a portarme de esta manera? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Cómo puedes hacerme esto? ¡Eres un enfermo! Oye, piensa lo que quieras. Lo que deberías hacer es aceptar tu verdadera esencia de mujerzuela, mi amor. ¿Qué? ¡Tú me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Te voy a matar! Silvia, no sé qué hubiera pasado si no hubieras llegado. Es horrible estar así y no poder defenderse. Qué loca está esta mujer.